Pese a los señalamientos que se han vertido en torno a los supuestos malos manejos de administración del presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde, el Congreso del Estado aprobó por mayoría, al no encontrar irregularidades en el estado financiero, su ley de ingresos por 2,105,563,779.48 pesos. Y los egresos por 2,080,371,803.81 pesos, derivados de la gestión financiera del ejercicio fiscal 2011. Claro, la aprobación se dio de conformidad con las normas de información financiera aplicadas por el órgano superior de fiscalización y el propio Poder Legislativo. Para Notivisión, Claudia Martín.